muchachos, el último cola de perro. Pero no al pantano, ¿eh? ¡Vamos, Tommy, por arriba de los tanques! En ese potrero. ¡Chao, Tommy! Y con tu traje nuevo. Tu madre te va a dar una paliza. Estábamos jugando. Déjate de excusas y subí al coche si no querés que te pegue. ¡Mami! ¡Ya volvió el hombre de la casa! ¿El hombre de la casa, vos? Sí, ¿por qué? Tenés que tomar mucha sopa para ser el hombre de esta casa. No empecés, ¿eh? Tommy, la leche. ¡Quiero ver esta serie! Tommy. ¡Ufa! ¡Voy, voy! Es un programa estúpido. No es estúpido. No ensucies la alfombra. No, justo ahora. Estaba en la mejor parte. El problema debe ser por la antena. ¿Cuándo empezó a ser así? Él no se va a morir. Mejor espera que tu padre lo revise. No mires, te va a hacer mal a la vista. A mí me gusta mirar. ¿Aló? Hola, George. ¿Está Harry? No, phone service. Sí, aquí también pasó. Bien, se lo diré. No sé qué es, señora. ¿No lo puede arreglar? Es que no encuentro lo que tiene. Hay varios con el mismo problema. ¿Y qué piensa hacer entonces? Bueno, mándeme el aparato y cuando encuentre la falla lo arreglaré enseguida. ¿Y va a ser rápido? No le puedo decir. Nunca he visto nada igual. Hasta luego. Oh. ¡Hey! ¿Hay alguien en casa? ¿Qué clase de programa es ese? ¿Qué quieres hacer? ¿Quedarte ciego? Es muy interesante. ¿Eso interesante? ¿Hola? ¿George? 10 más. Con ese problema... Tiene que ser el canal. No te preocupes, voy enseguida. Bueno, lo espero. Hacé los deberes. Enseguida. Hola, ¿qué tal? Pasaba, quise ver cómo anda el viejo. Adelante. Hola, chicos. ¡Hola, chicos! Qué calladitos, ¿eh? Sí. Siempre que se descompone el televisor, se enojan. Pero hoy no les importa. ¿Y miran esas rayas? ¿Para qué? Los chicos son tan raros. Sí, pero no ven nada. ¿Cuánto hace que miran? Creo que hace bastante. Eso no es bueno para la vista. Ellos tienen que ver su programa después de comer.
Hola, Eddie. Eddie, ¿estás bien? Eddie. ¿Bien, Eddie? Sí, sí. Me ha dado el susto de mi vida. Creí que tenías un infarto. ¿Cómo te sentís? Bien, bien. ¿Qué veías, Eddie? ¿Qué veías en esas radas psicodélicas? ¿Psicodélicas? Ni te diste cuenta que yo estaba aquí. Claro que vi que estabas. ¿Por qué no me contestaste? Creo que estamos en un país libre, ¿no? Habla Harry Roberts. Soy el servicio de televisión en Clearview. Hay una interferencia muy extraña en toda la ciudad. Aquí tenemos una visión perfecta. ¿Qué tipo de interferencia? ¿Algún inconveniente en la línea? No. Espere, voy a controlar. Hola, Al. Tengo un problema de interferencias en Clearview. ¿Algún problema? ¿No? ¿Puedes averiguar en Canyon City y Sun Valley? Está bien. Hice averiguaciones. No tiene ningún problema. Tal vez sea una interferencia local. Puede ser diatermia o presión ionosférica. A veces ocurre. Sé reconocer un diagrama diatérmico cuando se presenta. No cuelgue. ¿Nada? Ajá, entiendo. Gracias. Ninguna novedad. Es la única ciudad. ¿Seguro que no se trata de una interferencia diatérmica? ¿Estás seguro? Le digo que sé lo que es diatermia. ¿Por qué no viene usted a inspeccionar? ¿Señales? Ninguna. Ninguna que sea la causa. ¿Qué hacemos? No podemos quedarnos aquí toda la noche. Llamaré a la central. Acá unidad móvil número 3 llamando. Unidad móvil número 3 llamando. ¿Novedades? No encuentro el origen. Necesitaríamos un supervisor del Ministerio de Comunicaciones. ¿Te parece necesario? ¿Llamar a un supervisor del Ministerio? Sí. Nunca he visto una interferencia tan extraña. Yo diría que es un bloqueo. ¿Un bloqueo? Hola. Lamento llegar tarde, me demoró el tráfico. Colocamos el centro de triangulación aquí y hemos controlado durante 2 horas. Ah. No encontramos nada. Vamos, por favor, quiero verlo. Oiga, señor, soy Harry Roberts, servicio de televisión. ¿Alguna novedad? Todavía no. Quizá usted pueda ayudarnos. ¿Ayudar? Todo lo que sé es que perdimos la imagen gradualmente. Primero unas rayas y luego ese extraño diagrama cubriendo la pantalla. Entiendo. ¿Averiguó en toda la ciudad? Es igual en todas partes. Se extiende hasta una milla de aquí. Más allá se normaliza. Sí, es extraño. Le agradezco. Lo veré después. Hasta luego. No puedo arreglarlo, Steve. No parece direccional. Bueno, que ellos cubran el distrito norte. Nosotros iremos hacia el sur a investigar. Espera un momento. Voy a corregir la interferencia. Nada que hacerle. Vamos.
¿Qué estás haciendo ahí? ¿Hoy no tenés clases? ¡Eh! ¡Tommy! ¿Por qué no me contestás cuando yo te hablo, Tommy? ¿Qué? No, te oí. Te pregunté si hoy no tenías clases. No me sentía bien. Mamá dijo que podía quedarme en casa. ¿Y por qué no atendías el teléfono? Estuve llamando toda la mañana. ¿Qué pasa que ya no me obedeces? Hay una señal, parece. Creo que es un diagrama diatérmico. Rastréalo, está próximo. Paremos aquí. Hay una clínica, Steve. Buen día. Buen día. Soy de comunicaciones. ¿Hay funcionando un aparato de diatermia? Sí. ¿Podría desconectarlo, por favor? Bueno, es que... Desconéctelo. Solo por un momento. Lo haré. Gracias. Escúcheme. ¿Sí? Soy el doctor Sanders, de la clínica. Anoche vi un paciente y... Sabemos que los televisores no funcionan. Pero esto es muy grave, escúcheme. Había tres chicos mirando, como hipnotizados. Vi a mi paciente muy quieto. Creí que tenía un infarto, me di cuenta que él también miraba ese dibujo, o como se llame. Bueno, la televisión siempre los hipnotiza. Estaban como atrapados. No sé, no puedo explicárselo. Creo que debiera observarlos usted mismo. ¿Dónde estará? Supongo que en el motel. Pasaré a buscarlo en cuanto pueda. Bien. ¡Paul! ¡Paul! ¿Dónde te metiste? ¡Paul! Vení a ayudarme, Paul. Rápido. No mires TV. ¿Dónde está tu madre? ¡Ethel! ¡Ethel! Camioneta y entré. Estamos haciendo una prueba en esta zona. ¿Novedades? Claro que sí. En la ciudad se ha declarado una epidemia. ¿Epidemia? Así es. Llamaré inmediatamente al Departamento de Salud Pública. ¿Por qué? Me llamó Franconi y fui. Encontré a sus hijos como paralizados. Parecían drogados, mirando rayas en la TV. Le diré más. Hemos recibido quejas de todos los hogares. Está afectando a todo el mundo. Quiero que venga conmigo y... Bueno, que usted lo vea personalmente. Espéreme, ya vuelvo. Oh, disculpe.
Cuando le prohíbo mirar, se queja de problemas en la vista y dolor de cabeza. No me puedo negar. Hacerlo reaccionar. Todos igual. Parece afectar especialmente a los niños y a los ancianos. Siempre son ellos los que acostumbran ver más televisión. Nadie está a salvo. Ni viejos, ni jóvenes. Soy Morgan, de Clarín de Canyon City. Vi por su auto que es hombre del gobierno. No voy a hablar. Sí, pero aquí está pasando algo raro. No sé, toda la ciudad está sin televisión. Le repito que no hablaré. Vamos. Pero es que... Nosotros les pagamos sus sueldos altos, pero ellos nos ignoran. Son muy importantes para atendernos. Usted es de la prensa. ¿Qué pasa? ¿Qué sabe de esto? Yo no tengo nada que ver, estoy esperando información. El gobierno, la prensa. Hablaré por teléfono con el director general. Hola, comunicaciones. Habla Jameson, necesito hablar con el director general. Estuve esperando su llamado. ¿Qué pasa? Hay un problema, aparentemente diatérmico. Es un bloqueo total que nunca habíamos visto. ¿Puede localizar su origen? Quizás sea direccional. No, no es eso. Es algo muy extraño, nunca visto. Hablaré inmediatamente con administración del espacio. Veré si corresponde. Quizá no. Hágalo. La gente está muy alarmada. Y se sigue extendiendo. Cada vez más. Y de ahí podría extenderse a todas partes. ¿Es posible? Lo raro es que intenten bloquear la televisión. Estamos aguardando los científicos que nos envía Salud Pública. Se ha declarado una epidemia que está afectando a toda la población. Soy el doctor Sanders. Este es el señor Jameson de comunicaciones. Deben actuar enseguida, no hay tiempo que perder. Será mejor que hable con la doctora Conway. Es la jefa de este equipo. Tendremos que esperar a que descarguen las medicinas. ¿Realmente son necesarias, doctora? Por supuesto. Aquí no las tienen. Y debemos prevenir que la epidemia se extienda. Debo entender que además de los efectos hipnóticos de estos diagramas, también despiertan con una leve confusión. Eso no es exacto. Su diagnóstico es clínico, señorita. Psiquiátrico. Y mi nombre es Conway. Conway, lo recordaré. Le preguntaba, doctor Sanders, ¿cuáles son los síntomas? El más importante es la falta total de respuesta a estímulos visuales, auditivos y táctiles. Apagando los televisores, vuelven a la normalidad. ¿Y al reaccionar? No pueden explicar lo que ha pasado. Parecen como desorientados y muy confundidos. ¿Cuál es su diagnóstico? No lo tengo. Hay una probabilidad para que reaccionen. Tratarlos por medio de un shock eléctrico. Imposible. Sería muy peligroso para ellos sufrir más agitación. Muy agradecida, señor Jameson, pero nosotros tomaremos la determinación. Eso espero, señorita Conway. Es doctora Conway. Doctora Conway. Bien, doctora, creo que ya es hora que lo demuestre trabajando. Si eso es verdad, no conseguiremos nada sentados a una mesa. Señor intendente, que la población no encienda los televisores. Creo que las consecuencias son obvias. Perdón. ¿Podrían hacer una declaración sobre lo que está ocurriendo aquí? Ya le he dicho que no hay nada que declarar por ahora. Escúcheme, esto es algo muy importante y yo tengo derecho.
Conozco muy bien sus derechos. Pero... Doctor, hay como 30 llamados de emergencia. Aquí está la lista. Debo ir a atender estos casos. Llévelos en su auto. ¿Vamos? Sí. Vaya, doctor Stone. No tengo hambre. Si no te sentís bien, te vas a la cama, pero sin televisión. Venga para acá. Ya aguanté bastante. ¡No! ¡No quiero comer más! ¡Quiero televisión! ¡Mari! 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 Tommy. ¿Y esto qué es? Es el taller mecánico de Franconi. Ya está. Nos llevará toda la noche. Debe haber otra manera. Tendríamos que sobrevolar la ciudad para buscar las interferencias. ¿Cree que se arreglará? No se puede saber. Administración del espacio no dice nada. Y Washington ha enviado a 2 altos jefes del Servicio de Seguridad Nacional. Hola. Es para usted. Hola. El supervisor. Quiero hablar con él. Soy yo, Jameson. No va a lograr nada. El poder está en mis manos. En mis manos. Los aniquilaré. ¿Quién habla? Ustedes no pueden hacer nada. Yo controlo el poder. El poder es mío. ¡Mío! Oiga, usted... Un loco de remate. Vamos. No tengo información porque en Washington nadie sabe nada concreto. Parece ser muy serio. Lo es. Salud Pública cree que puede ser muy peligroso. Lo está investigando. Quisiera saber lo que usted ha descubierto. Por ahora nada. Sobrevolaré la ciudad para ver hasta dónde llega la penetración en la atmósfera. Mayor Payne, acompáñelo. Quizá pueda ayudar. Bien, señor. Lo veré luego. Vamos, mayor. Esto podría ser el principio de un ataque a fondo del enemigo. Es posible que la seguridad nacional de nuestro país esté en grave peligro. En todo caso, no debemos correr ningún riesgo. Washington me ha dado autoridad total. Si es necesario, aplicaremos la ley marcial. ¿La situación puede empeorar? No sabemos. Por eso queremos alejar a todo el mundo de los televisores. La policía debe cooperar. ¿Cuántos policías tienen? 15. Es todo lo que hay. ¿Y cuánto demoraría la policía del estado? Aproximadamente 5 horas. Necesitamos que vengan. Y si eso no basta, traeremos soldados. Órdenes de emergencia, señora. Su televisor es peligroso. No deje que nadie lo encienda. Lo siento, señora. Su televisor es peligroso. No deje que nadie lo encienda. Si necesita ayuda, llame a estos números. Buenas noches. Hay un televisor encendido aquí. Anda por atrás. Bien. Thank you.
Fíjate arriba. Habla Mackenzie, doctor. Hay otra familia. De acuerdo. Bien. Emergencia. Prohibido encender los televisores. Estábamos tomando un trago tranquilamente cuando hizo su entrada el cowboy de la Gestapo. ¿Qué pasa? ¿Te molesta que esté mirando televisión ese pobre viejo? Tranquilo, Colin. Esto no tiene nada que ver contigo. Hoy no tenemos tiempo para borrachos. ¿Qué pasa, cowboy? Antes tenían tiempo. Señor Jason, soy del noticiero. Sin comentarios, muchachos. Viera, coronel. He oído que se trata de una extraña invasión. Eso es ridículo. Pero esto es una noticia muy importante. Por favor, muchachos. Pero que algo no publiquen tenemos que nada todavía. Para no provocar el pánico. Algo hay que publicar. Deben ver a coronel, ya se los digo. Por favor, señor. ¿Todavía levantada? Todavía. Estoy exhausta. ¿Tiene idea de la hora? Las 6. Es tarde, pero me encanta. ¿A usted no le gusta contemplar el amanecer? Bueno, sí. Creo que si fuera en otro momento, me encantaría. Es hermoso. Hermosa sonrisa y hermosa mirada. ¿Hermosa? ¿A las 6 de la mañana? Quizá esa sea la razón. ¿Hay tiempo para dormir? Solo 2 horas. Bueno, 2 horas es suficiente para descansar. Tenemos habitaciones contiguas. ¿Quiere que la despierte para desayunar? No se moleste. Generalmente puedo levantarme de la cama sin ayuda, Steve. Steve, debe estar muy cansado, doctora. ¡Apretalo más fuerte! No aprendes nada, ¿eh? No puedo, papá. Quiero ver televisión. No te vas sin terminar. No aguanto más. Eso pasa por dejar que tu madre te malcríe. Primero termina el trabajo. No puedo. ¡Te ordeno que vengas! ¿Viniste para esto? Contesta cuando te hablo. ¡Contesten! Yo les voy a enseñar. Encendé el televisor, papá. ¿Con órdenes a mí? ¡Toma! ¡Ay, toma! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Yo te voy a enseñar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, papá! ¡Y a vos no te voy a agarrar! ¡Por favor! ¡Ay, ay! ¡Déjame, papá! ¡Maldito televisor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡No! Thank you.
De ustedes en mi casa. Tommy, ¿cómo entraste aquí? ¿Qué diablos está pasando? ¡Oh, no! Oh, ¡fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡No, Tommy! ¡Apaguen ese televisor! ¡Y váyanse de aquí! ¡Fuera! ¡Basta! ¡Basta, no! ¡Basta! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Tipo de comunicaciones, que todo está preparado. ¿Quién es? No podrán detenerme. El fin se aproxima. Hola. Hola. Pido una ambulancia. ¿Hasta dónde llega el bloqueo? Se ha extendido 10 millas y sigue aumentando. Hay que actuar. ¡Rápido! ¡Miren eso! ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé. Deténgase. Andate. Este joven está mal herido. La radio informa que hay disturbios en la ciudad. Están todos locos. ¿Qué ocurre aquí? No lo sé. ¡Helen! ¡Helen! ¡Tommy! ¡Helen! ¡Tommy!
¡George! ¡George! ¿Has visto a Tommy y Helen? Han desaparecido de mi casa. ¡George! ¿Has visto a mi hijo? Sí que lo he visto. He visto a muchos chicos hoy. Chicos por todas partes. ¡Qué noche, Harry! ¿Qué diablos te ocurre? Contéstame, George. ¿Has visto a mi Helen? ¿Quién sabe? No lo sé. Hay tanta gente en la calle. De la ciudad, pero pudimos detenerlos. Es increíble. ¿Dónde están los médicos y mis hombres? Han ido al aeropuerto a traer más medicina. Solo queda un recurso, general. Volver a encender los aparatos de televisión. Rápido, coronel Roger. Que los soldados tomen posiciones en la ruta. Que cubran todo el perímetro de la ciudad. Sí, señor. Jameson, ve al intendente. Quiero hablar con él. Mientras tanto, ordene que vuelvan a encender todos los televisores. Bien. Vamos. Algo sobre esa extraña invasión. Lado, por favor, déjeme pasar. ¿Dónde está el doctor Sanders? Necesito un médico. Mi hijo está grave. ¿Qué pasó? ¿Usted es médico? A ver, vaya y traiga a uno de los médicos de la guardia. Bien, señor. ¿Cómo fue? No lo sé. Lo aparté del televisor y después lo encontré así, quieto, inmóvil, quieto. Se ha presentado el primer caso de gravedad. Casi no tiene pulso. Está en coma. Venga por aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Díganos la verdad. Una declaración, no voy a hablar. Por favor. No haré declaraciones. Steve, mi hija está ahí dentro. ¿Qué es lo que pasa? No lo sé. Intendente, el general lo está esperando en su oficina. Piensa declarar la ley marcial. ¿Vio a Maggie? La doctora Conway. Allí está.
Steve, nunca creerías lo que ocurre. He visto demasiado. Están enviciados, se les ha convertido en una droga. Un hombre fue malherido, y puede haber más. Ya lo sé. Hasta encontrar una solución, es conveniente dejar que miren. He ordenado que lo hicieran. Es similar a la catalepsia. Había pensado que un análisis en base a sulfato de sodio tal vez podría darme una pista. Señor Jameson, lo necesita el intendente. Buena suerte. Steve. ¿Qué ha ocurrido? Parece una zona de desastre. Eso es lo que es. ¿Terminaste? Registramos todo el perímetro hasta una zona de 20 millas y el efecto sigue extendiéndose. Lleven el equipo a la intendencia, lo probaré allí. Bien. ¿Cuánto tardarás? Voy enseguida. De acuerdo. Le avisaré en cuanto lleguen a la ciudad. Las tropas están llegando. Señor, la policía informa que un grupo de agitadores marchan hacia el otro lado de la ciudad y están destruyéndolo todo. Hay que organizarse rápidamente. Deme los mapas. ¡Escuchen! Hemos obedecido las órdenes de esos genios que nos ha mandado Washington y vean lo que ha pasado. ¡Ocupemos la municipalidad! ¡No debemos permitir que hagan lo que quieran! ¡Les pagamos para que nos protejan! ¡Piensen en sus hijos! ¡Ahí vienen! ¡Esos genios de Washington! ¡Deténganlos! ¡No les permitan entrar! ¿Me oyen? ¡No los dejen! ¡A ninguno! ¡A ninguno de esos poderosos ejecutivos! ¡Y a este tampoco! ¡A este tampoco! Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Pasa con qué? Con esta invasión que tenemos aquí. ¿Qué piensan hacer? Todo lo posible. ¿Qué es lo posible para ustedes? Él no puede decirnos nada, porque no sabe nada. Le aconsejo que nadie se calle. Me hace callar. ¡No me toque! ¡Déjenme! ¡Déjenme que... ¡Suélteme que lo mato! Están destruyendo todo. Son cerca de 200. ¿En qué dirección van? Hacia el hospital. Vayan hacia allá. Enviaré refuerzos. Bien. ¡Rápido! ¡La primera compañía! ¡Segunda compañía! ¡Sígame! Policía del estado llamando a patrullero 432. ¿Me oye? Insista. Policía del estado llamando a patrullero 432. Es imposible trasladar a todos los pacientes. ¿Qué podemos hacer? Yo no sé. La multitud se acerca. Miren. Juan, a la radio. ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Esa es Jenny! ¡Mi hija! ¡Jenny! ¡No! ¡Alto! ¡Alto! ¡Preparen sus armas! ¡Apunten! ¡Mi hija! ¡Deténgase! ¡Alto el fuego! Mayor Benson, señor. No queremos asesinar niños, mayor. Van a matarlos. Haga algo, Steve. Otra misión para sus hombres. Deje solo una pequeña guardia. Bien, señor.
¡Compañía! ¡A los camiones! Mayor, quiero guardias apostados en todas las esquinas. Concéntrese en la zona comercial de la ciudad y tenga cuidado con los agitadores. Traten de no herir a nadie. Bien, señor. ¿Está cubierto el perímetro de la ciudad? Sí, señor. Eso es todo, mayor. Señor, ¿qué está ocurriendo aquí? Quisiera saberlo, mayor. ¡Compañía, síganme! Quisiéramos saber algo, señor Jameson. ¿Han descubierto los invasores? Sin comentarios, vean a coronel. El coronel tampoco hace declaraciones. ¿Ha desaparecido alguna criatura? ¡Usted nos oculta información! Seguí. Y tenía unas ganas terribles de chocolate. Y comía chocolate. No podía dejar de comer. Seguí. Y me sentía muy feliz. Dulces. Grandes chocolates. No te agites y descansa. Hola. Hola. ¿Nada? Nada. ¿Probaste? Sí, pero han sido muy extraños los resultados de la droga. ¿Por qué no me lo cuentas desayunando? Muy bien. Me dio hambre con su relato. Creo que es un caso grave, Steve. Imagínate si esto se extendiera a todo el país. Habría millones de sonámbulos mirando unas rayas sin sentido. Existe un sentido. ¿Cuál es? Es que la estructura del diagrama se repite como si estuviera controlada. ¿Controlada? ¿Cómo explicarte? Parece que afecta a todo el mundo exactamente lo mismo. Es como si fuera algo provocado. Estoy un poco confundida. Aunque hay algo que puedo asegurarte positivamente. ¿Qué cosa? El diagrama parece producirles una regresión al pasado que los hace felices. ¿Qué los hace felices? Parece que están viviendo una situación anterior agradable. Y a pesar de su estado de shock, el estímulo es tal que no se cansan de su experiencia subconsciente. ¿Querés decirme entonces que la televisión les da todo lo que necesitan? No es consciente. Son como drogadictos y el sacarlos de su regresión les resulta muy doloroso. Ah, ese planteo de la regresión me da una idea. ¿Qué idea? Te lo diré más tarde. Voy a hacer una prueba. Pero me habías invitado a desayunar. Volveré a buscarte para almorzar. Jameson, el Pentágono quiere respuestas. Este asunto tan fantástico los tiene muy preocupados. ¿Qué pasó? El ministerio no quiere ninguna responsabilidad. El presidente lo ha delegado al Consejo de Seguridad Nacional. El país entero tiene terror de mirar televisión. He estado pensando, si logramos obtener el código del diagrama, ¿sería la solución? Sí, pero necesitamos una referencia para comparar el código. Ahora lo sabré. Hola, habla Jameson. ¿Sí? Quiero que corte la transmisión de la emisora para obtener su código y la clave. ¿Usted pretende que interrumpamos nuestro programa? Es una emergencia de seguridad. Sí, pero tendremos que anunciarlo antes. Es solo por unos minutos. Bueno. ¿Control central? Hola, Al. Tenemos que interrumpir la programación. Solo por unos minutos. Es un pedido de comunicaciones. Bien. ¿Está obteniendo una señal más clara ahora? Señal perfecta. Aquí la onda se ha distorsionado extrañamente. Quédese en la línea. Esa es la señal que está siendo distorsionada por alguna interferencia. ¿Le sugiere algo? Bueno, no estoy seguro, pero... No parece ser un bloqueo.
Más bien parece que está siendo alimentado por algún componente electrónico. Puede ser. ¿Qué tipo de componente? No estoy muy seguro. Algo parecido al germanio. No existe germanio en este lugar. De todos modos, para producir ese efecto se necesitan toneladas. ¿Qué quiere decir eso? La cercanía del mineral activa el componente primario y distorsiona nuestra onda. ¿Usted cree que es la única posibilidad? ¿Ya lo investigó? No del todo. ¿Existe algún otro mineral? No, quizás silicón. Pero sería imposible conseguir ese efecto porque se necesitan ciertas condiciones climáticas. Hidrocarbono común y butano. Un momento. Tal vez el metano. Eso podría ser, ¿no? ¿Qué otro nombre tiene el metano? Puede ser gas de los pantanos. ¿Pantanos? Esa es la clave. Cuidado. Llénelo. Steve, venga a ver esto. Parece haberse derramado una sustancia lechosa aquí. Estas plantas absorben el silicón de las aguas pantanosas y forman una barrera que interfiere en las transmisiones de televisión. ¿Pantano? Lo único que hay que hacer es quemarlo. Un momento. ¿Y qué pasará con los enfermos? Quemando el pantano no los va a curar y tal vez los destruya. Maggie, tú me hablaste de una regresión. Sí. Hay posibilidades de que haya sido electrónicamente. ¿Electrónicamente? Si de esa forma logramos que reaccionen, tal vez se curen. Eso es posible. Hay otro problema. Miren. Semillas. Semillas al viento. ¡Mi Dios! Si esas semillas se esparcieran... podrían germinar y contaminar muy pronto a toda la Tierra. Es algo terrible. Quemaré ese pantano inmediatamente. Un momento. ¿Qué pasará con los enfermos? Sin ese diagrama tendrían que estar drogados permanentemente. Estarían muertos en vida. Es por seguridad nacional. General, quiero usar el transmisor para hacer una prueba e intentar contrarrestar el efecto. No puedo correr el riesgo de perder tiempo. Esas semillas pueden volar en cualquier momento. Hay que quemar el pantano inmediatamente. Debemos hacer algo. Sí, ya lo están haciendo. Habrá problemas. Deténgalo, general. ¡Escúchenme! ¡Quédense donde están! ¡Usted no va a quemar nada! ¡Es mi deber! ¡No hay alternativa! ¡No lo permitiremos! ¡No vamos a aceptar que usted decida que nuestros hijos tengan que enloquecer! ¡Sé que es muy doloroso para ustedes! ¡Lo siento! ¡No hay otra salida! ¿Mayor? Mayor, despliegue sus hombres en el camino. ¡Avancen en formación! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡No van a hacer lo que ellos quieren! ¡Vamos conmigo! ¡Adelante! Por culpa de ese imbécil habrá... ¡Vamos! ¡Vengan conmigo! ¡Escúchenme! ¡No conseguirán nada de esta manera! ¡No pueden detenernos! ¡No luchen contra el ejército! ¡No lo hagas! ¡Él no tiene hijos que arriesgar! ¡Vamos, que no tienen miedo! ¡Ahora vas a ver! ¡Cara! ¡Steve!
Eso no era necesario, Jameson. Hay que controlar la histeria. ¿Histeria? La culpa es toda suya. Usted va a matar a sus hijos, entonces, ¿qué esperaba que hicieran? Ahora escuche. Conoce la situación. Sabe que el país está en peligro. ¿Cree que a mí me divierte? Debo quemar. Mayor, ordene que comience el fuego. General, para hacer el tratamiento necesitamos 3 horas. Déjenos intentarlo, por favor. Si podemos anular el diagrama, hay esperanzas. No, no puedo. No tengo alternativa. No hay viento. ¿Y si lo intentamos? Podemos lograrlo. Está bien. Les voy a dar 3 horas. Pero si levanta viento, quemaré. Gracias. Escúchenme. Tenemos un plan para curarlos. No es seguro, pero hay que probar. Deben ayudar. Alguien que haya sido afectado. Un voluntario. ¿Alguien se presta? Queda muy poco tiempo. Por favor, tienen que entender. Es posible que sea nuestra última oportunidad para ayudar a sus hijos, a sus familias. ¿Ustedes quieren salvarlos? Entiendan. Entiendan, por favor. Denme un chico o un adulto. No fuerce el monitor o lo quemará. Reacciona, no hay caso, Steve. Falta todavía. No lo fuerce más, quemará el monitor. No se levante. Está en el límite de potencia. Casi lo logramos. ¿No te parece? Sí, pero solo conseguimos una pequeña reacción. Podríamos insistir. Cuando lo arregle ya no habrá tiempo para otra prueba. ¿Cree que resultará? Estoy segurísimo. Muy bien. Cooperaré con usted siempre y cuando no levante viento. Hola. Le advertí. Le dije que está perdiendo el tiempo. Debe negociar conmigo. Solo conmigo. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que sabe? Ya se lo dije. Yo tengo el poder en mis manos. Cuando comprenda eso, se dará cuenta que soy el único que puede salvarlos. ¿Salvarnos? ¿Cómo? Espere. ¿Pero quién habla? Ya se lo diré. Cuando todo esté preparado. ¿Preparado qué? Hola. Hola. ¿Cómo va? Llevará algún tiempo ajustar esa antena. Dese prisa. Hola, soy Jameson. Maggie, coloca 5 enfermos atados a la cama frente al televisor mientras dure la prueba. Bien. Estamos casi listos. Vamos, átenlo, rápido. Thank you.
¿Todavía no está? Es que hay un cortocircuito, no lo puedo localizar. Ocupen sus posiciones. Estén atentos, el resto venga conmigo. ¿Qué van a hacer? Está levantando el viento, Steve. Ordené a los soldados que ocupen sus posiciones. ¿Todo listo, Steve? Adiós, gracias. ¿Hay novedades? No, Steve, nada todavía. Cruza los dedos. Steve, el viento es cada vez más fuerte. Debo quemar el pantano. Por favor, espere, general. Pronto tendremos resultados. ¿Había reaccionado en este nivel? ¡Basta! ¡Es inútil! Oye, Steve, esto no resultará. Los pacientes agonizan. Es terrible lo que sufren. Esperen. ¡Basta, Steve! El equipo no resistirá más carga. Seguiste. Se están recuperando. Resultó. Resultó. Maggie. Maggie, te amo. Steve, los síntomas desaparecen. Tenía razón. Lo felicito, Steve. Aunque debo admitir que no creí que lo lograría. ¡Reaccionan! Hola, Maggie. Te espero. ¡Escuchen! ¡Escuchen todos! ¡Atención! ¡Escúchenme! La prueba resultó y todos los enfermos ya están bien. El peligro ya no existe. Tranquilícense. Y ahora vuelvan a sus hogares. Todo acabó. ¿Sabe una cosa? Fue un gran gusto
poder darles esta noticia. Mayor, comience a quemar. Sí, señor. Atención, soldados. Comiencen el fuego. Comiencen el fuego. Vamos, hagan retroceder a esa gente. Que retrocedan todos. Vamos. ¡Mi poder! ¡No! ¡Es mío! ¡Yo lo había descubierto! ¡Mi poder! ¡Es George! ¡No puedes quemarlo! ¡No! ¡No! ¡Mi poder! ¿Creen que podrán detenerme? ¿Por qué me lo quitaron? Escúcheme. ¡Era mi trabajo! ¡Mi mundo! ¡George! ¡Era todo mío! ¡Mío! ¿Entienden? Pero les juro que me vengaré. ¡Me vengaré de George! ¡Todos! ¡George! Todo ha terminado. ¿Los chicos están bien? Sí, están todos bien. ¿Hubo recaídas? Ninguna. Estás temblando. Te invito a desayunar. Dime, Steve, ¿habrán volado semillas? No. Las quemamos a tiempo.